Hoy aprenderemos a jugar a Amritsar. Otra vez, como siempre, más, un poco más moreno de lo habitual. Sí, con el colorcillo. Tenemos aquí a Nao de la Timba y haremos una primera parte de un vídeo con la preparación y cómo se juega a este Amritsar. Y luego tendremos un segundo vídeo, como siempre, pues de la partida que nos vamos a sacar. Muy bien. Vamos a ello. Lo primero de todo, abrimos esto. Aquí tenemos un par de reglamentos. Como es habitual, depende de la editorial, en este caso en inglés y en castellano. Y primero, vamos a escoger color. Tú ya sabes cuál no puedes escoger. Pues dame el amarillo. El amarillo. Te dejo el azul. Es que mira qué bonito, ¿eh? Este sí, azul. Es azul verde, ¿eh? Bueno, es como cian, ¿no? Sí. Bonito, bonito. Y tú el amarillo. Sí hay, ¿eh? No. No. ¿Es rosa, gris o morado? El morado, va. Después, más cositas que tenemos aquí. Bueno, vamos sacándolo todo. También aquí en alguna parte creo que hay las monedas. Ah, aquí están. Las monedas metálicas que compré como extra en Essen también. Bueno, vamos sacándolo todo y ahora vamos por partes. Macas, ¿eh? Bonitas, bonitas. Guapas, ¿eh? Así sí se paga, ¿eh? Así con gusto. Aquí, aquí paga, sí, ¿eh? Que se nota el peso de cada moneda, ¿eh? Primero tenemos el pedazo de tablero. Espero que se vea todo bien. Ahí está. A ver. Mira, nos podemos colocar esto por aquí, si no. Y el norte, ¿dónde está el norte? ¿Dónde he indicado esto? Ah, vale, ya está bien. Vale, es importante tener en cuenta, bueno, este compás que indica siempre el norte para algunas losetas que nos indicarán justamente esta dirección, ¿vale? ¿Vale? Para dónde colocar, dónde puntuar, etc. Entonces, una vez tenemos colocado esto, vamos a ir preparando. No voy a ir muy, muy por orden, creo, pero, vale, pero bueno, como me lo sé un poco de... Así más o menos. Esto es la ficha del marajá, vale, ¿vale? Que inicialmente se coloca en esta casilla de aquí. La otra la recibirá el segundo jugador, que de momento la dejaremos aquí, y cuando hagamos el sorteo, pues vale, la repartimos. Básicamente será para marcar el final de una ronda en cada turno. O sea, cuando hagamos dos turnos, eso vale, es una ronda, que no sé cómo lo llaman ahora mismo. Vale. Y entonces avanzará el marajá. Es vale, cuando termine el segundo jugador, pues le tocará avanzar esto una casilla, básicamente. Es para marcar esto, simplemente. Vale. Luego esto, colocaremos esta ficha aquí, esta aquí y esta aquí, que son las fichas que irán aquí del templo dorado. Vale. ¿Qué más? Estos son fichas de objetivo que ahora repartiremos. Tenemos por aquí, estas son de mercado. Vale, estas de aquí, todas estas de aquí. Vamos a mezclarlas todas. ¿Están todas? Sí. Vale. Se mezclan todas. Si no, se me cae. Y se irán colocando alrededor de del templo, ¿vale? Tenemos estas casillas de aquí. Primero colocamos una en cada sitio, como salgan. En este caso está saliendo todo amarillo. Bueno, esto lo he colocado al revés. ¿Vale? Y ahora se tienen que ir colocando alrededor también, pero que no se repita el color, ¿vale? Por ejemplo, vale, esta no la colocaría aquí, pues la coloco aquí. Vale. Está aquí, está aquí, está aquí. Vale, ¿y esta se me ha descuadrado? Ah. Pues la voy a cambiar... ¿Cómo que? Por esta misma. Algo así, y listo. ¿Vale? Ahora sí, ya lo podemos dar la vuelta a todas. Vale. Esto es la preparación. Esto al final lo que marca son las acciones que podremos hacer durante la partida. Ahora cuando veamos cómo se juega ya lo explicaremos más a detalle.
Después tenemos estas losetas de aquí, que serán las que nos marcarán como la puntuación que podremos hacer en la parte del templo. No sé si había alguna diferente inicial. Creo que no. Pero si no, pues al azar, colocamos primero una aquí. Importante que marque el norte. Vale. Y después una aquí. Vale. Y otra aquí. Vale, que cuando pasemos de una era, pues se cambiará por la que venga, vale, después. Vale. Y esta se saca del juego. Más cosas. Fichas de puente, que serán cosas que nos permitirán puntuar si cumplimos algún objetivo, vale, depende de la década. Se ponen tres al azar. Esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Vale, ahora todo esto contaremos que, sí, que puntúa en cada fase, ¿eh? Esto de aquí son las losetas de almacén, que se llama. La, nuestra zona de almacén es esta de aquí, que empezamos con ya una, bueno, está impresa en el tablero, de cuatro huecos. Esto será al final el espacio que tendremos, vale, para acumular tanto recursos como monedas. Vale. Entonces, si queremos acumular más recursos, pues tenemos aquí una serie de losetas que nos darán algún efecto, algún beneficio y aparte más espacios. Vale. En partidos de dos jugadores, lo que prepararemos serán 6 en total, luego a partidas de 3 son 9 y luego 12, o sea, son 3 por jugador al final. También hay un modo solitario, bueno, que... Las que puedes poner, ¿no? Sí, exacto. Vale, entonces colocamos aquí 6 al azar. Toma, te voy pasando. Sí. Y el resto se van. Preparamos la reserva de materiales, bueno, de recursos. Tenemos los recursos de oro, que son estas... Estos lingotes de aquí. Vale. Preparamos unos cuantos aquí y luego también preparamos... Se llena, ¿no? Sí, se llena por cada columna. Ahí va el oro. Luego tenemos las fichas de mármol, que son estas blancas, que hacemos lo mismo. Unas cuantas aquí. Y por último, estas fichitas, ¿que tú qué dirías? ¿Qué son? Madera, ¿no? A mí me simboliza madera, pues no, pues es cobre. ¿Ah, sí? Sí. Yo también pensaría que es madera, pero leyéndolo digo, ah, no, vale, que es cobre. A ver, tiene sentido, ¿no? Al ser, sí, al ser un palacio, pero bueno. Se podría ver. Lo mismo, eso arriba. Infinitas, ¿eh? Sí, sí, bastante finitas. ¿A qué no lo roben? Que hoy en día el cobre, claro, vuela. Vuela, vuela. Vale. Por último, los recursos de monedas los colocaremos aquí directamente. Pues buenos, ¿no? Sí, por dejamos favor. Los otros aparte, ¿no? A ver, son ilimitados todos los recursos, ah, ¿eh? Pero solo... Pero yo creo que con las metálicas vamos sobrados. Es que mirad esto, ¿eh? Es precioso. Aparte el sonido... Mol. Muy guapo, ¿eh? Luego, trabajadores. A dos jugadores hay una peculiaridad. Y es que también irán unos trabajadores en estas casillas de aquí. Vale. Bueno, solo son dos realmente, no tres. Porque ahí está el Maharaja. Exacto. Bueno, en esa ahora miraré si tiene que ir uno también, creo. No, sí, va una en cada sitio. Vale. Entonces, vamos colocando, ¿cómo era esto? Paso un momento. Tres trabajadores de cada color y coloca uno al azar en cada espacio marcado con el simbolito del Meeple en las secciones de cada distrito. Tres de cada color, decía, ¿no? Pues... Bueno, tres blancos, tres verdes, tú tienes verde ahí, tres verdes, tres amarillos y tres azules. Y los tres blancos. El azar. Y los vamos colocando en estas posiciones donde esté marcado. Vamos sacando uno a uno y ya está.
Estoy pariendo. Aquí una más. Aquí y aquí. Y luego con estos, que en partidas normales se irían a la caja, lo que se hace es colocarlos en estas casillas de aquí, que será por donde vaya pasando el marajá. Vale. Vale, pues vamos en uno y aquí. Con esto ya tenemos montado casi el tablero. Ahora tenemos que sacar esto de aquí. Tenemos que separar las losetas que marca para dos jugadores. Vale. Que lo marca con estos simbolitos de aquí. Al final hay 4 para 2, 4 para 3 y 4 para 4, básicamente. Y cada una se coloca pues con su símbolo correspondiente. Esta tiene el triángulo, pues iría aquí. Esta tiene el círculo, pues lo pondríamos aquí. Y lo mismo con las otras. Aquí la cruz. Y aquí el hexágono. Hexágono. Vale. Ahora sí ya tenemos el tablero preparado. Vamos luego con el tablero de jugador. Cada uno recibe su color. Luego también todo lo relacionado con su color. Ahí, no tienes el morado, ¿no? Que en cada bolsita, bueno, esta yo lo había dejado un poco preparado. Está todo lo de que necesitamos para cada jugador. Tenemos primero estas fichitas de aquí, que son las fichas de Mahut, creo que le llama, que serán fichas que nos proporcionarán algunas acciones extra, que se llaman acciones de Mahut, sí, vale. Justamente. ¿Vale? Ahora de inicio lo que tenemos que colocar es esta de aquí, que es la ficha para hacer donaciones al templo, y tenemos que escoger una loseta de estas de aquí arriba, que es la zona de Mahut, que es este simbolito, vale, de aquí. Y que tendrá que ser diferente para cada jugador. Vale. ¿Vale? Esto lo haremos. Luego, todos colocamos la loseta del candado donde está el elefante. Vale. Recibimos pues todos estos cubitos de donación de nuestro color, que tendremos que colocar en nuestro tablero donde haya un símbolo de cubito de nuestro color. Aquí. Aquí y aquí. Bueno, esto lo pasaremos a cámara rápida porque... Sí. Entonces, los 5 sobrantes lo que se va a hacer es colocarlos en nuestra zona de color del mercado, que esta es la zona de mercado, para poder ir consiguiéndolos luego. Vale. Vale, los ponemos así apilados, más o menos. Bueno, tú ahí mismo. Exacto. Luego nuestra ficha de contador de puntos de prestigio, que se le llama, si no me equivoco, creo que se coloca en el 5 inicialmente. Voy a comprobarlo porque como no hay ninguna marca, se coloca en el 5. Sí. Todas en el 5. Recibimos además también una moneda inicialmente, cada uno, y estos cubitos de indicador. El cubo rojo se usa para el indicador de impuestos, que es este de la derecha del todo, no. Y los otros pues para cada uno de los otros, unos de, creo que es conocimiento, creo que se llama, el otro es de recursos y el otro de ingresos o algo así, no recuerdo ahora los vale. Nombres técnicos. También recibimos la parte más bonita también, sí. de este juego, el pedazo de elefante. Enorme, ¿eh? Sí, sí, es que por eso no los he puesto en las bolsitas de jugador, porque no cabía esto, ¿eh? Vaya bicho. Que esto podremos elegir ahora de inicio dónde lo colocaremos, ¿vale? Y por último, no menos importante, recibiremos cada uno 4 objetivos. Vale. Uno de cada tipo. Se dividen en A, B, C y D, ¿vale? Voy a separar. Estos son C, estos son D. Vale, entonces mezclamos y cada uno recibe uno de cada tipo. En secreto, lo dejamos boca abajo. Otro para ti. Vale, los de A ya están, los de B también.
Estoy por aquí. Y aquí. Y el resto se van de la partida. Vale. Lo dejamos aquí delante de cada espacio. Y con esto ya estaríamos. Ahora, por último, lo que faltaría es... bueno, estas losetas de Mahu también las dejamos aquí al lado de su zona. Entonces, por último, lo que haríamos primero es colocar esta loseta, empezando por el jugador inicial. No sé cómo quieres hacerlo. Cogemos un cubito de cada... Sí. ¿Y lo que salga? Bueno, mira, ¿derecha o izquierda? Vale, pues empiezo yo. Vale, entonces yo empiezo y colocaré pues en una de estas. Cosas a saber de esta zona será que permitirá hacer alguna acción extra. Vale. Si hacemos una acción que se dice seguir al jugador activo. Es decir, si hace una acción con el color del meeple que hayamos tapado, con alguno de los que tengamos tapado, podremos hacer esa acción extra, ¿vale? Básicamente. Y pues yo lo voy a poner pues en el azul mismo. Con el cubito que obtengamos, va directamente al elefante. Vale. Ya tú tienes que colocarla en alguna que no sea azul, la que quieras. Amarillo mismo. Vale. Y ahora también lo que podemos hacer es elegir... Bueno, espera, voy a comprobarlo por si acaso, pero si no me equivoco. Elegimos un objetivo, elegimos uno, el que queramos, y lo colocaremos en su zona de aquí abajo. El más a la izquierda. A ver, mira, podemos hacer ejemplos de tipos de objetivo un momento. Sí, porque entiendo que todos los de la A serán más o menos iguales, ¿no? Sí, por ejemplo, de la C. Esto es la zona de donaciones, ¿vale? Aquí lo que dice es, si tienes una donación en zonas distintas, vale, pues depende de una, vale, dos, tres zonas, pues recibes unos puntos. Aquí sí, un punto por cada donación que tengas en esta zona. Vale. Lo mismo con esta. Aquí lo mismo, diferentes donaciones en diferentes niveles, y no hace falta que sea de la misma zona, puede ser de diferentes zonas. Vale. Y este ya lo hemos visto, ¿vale? O sea, más o menos tendrás una cosa parecida. Luego, por ejemplo, de la D, también, si no me equivoco, esto de donaciones, exacto. Tener seis o más donaciones en los primeros dos niveles, pueden estar repartidos diferentes. Aquí, una donación en la arriba del todo, pues te da 5 puntos ya directamente. En el 3. En el 3, pues por todas las donaciones, tal. Aquí lo mismo en el 2. Y ya está, ya lo hemos visto. Luego, las de B, tenemos, si llegas en el track, estos tracks que tenemos aquí, en estas casillas, pues te da estos puntos, básicamente, ¿vale? Todas son un poco igual. Esta es la última casilla, pues, de alguna que te marque. Vale. En este caso es esta de aquí. Vale. Si llegas a esa casilla, pues te da 5 puntos. Y luego de la, lo que tenemos es, en este caso, tener la mayoría de donaciones en esta zona. En caso que quedes segundo, estos puntos. Tener la mayor cantidad de monedas. Mayoría en esta zona. Mayoría en esta zona. Y así. Vale. ¿Sí? Y una ya lo destapamos, ¿no? Sí. A ver, lo podemos escoger luego bien. Ahora hacemos como si simuláramos, ¿vale? Pues, yo qué sé. Elijo esta mismo para ver cómo es la preparación de la partida. Lo colocas boca abajo, importante, que no se vea. Vale. Y el cubito, pues también mata tu elefante. Con lo que siempre empezaremos la partida con dos cubitos en nuestro elefante. Vale, una vez tenemos esto ya podemos empezar. Vale. ¿Cómo se juega? Como os he comentado, si no me equivoco, se le llama décadas, ¿vale? Tenemos tres décadas en total. En cada década tendremos cuatro rondas. Las rondas vendrán marcadas por el movimiento de Maharaja, del Maharaja, que irá recorriendo pues alrededor del templo en sus casillas que están marcadas con este circulito blanco. Bueno, con su mismo símbolo, básicamente, que es como esta pluma. Sí.
Exacto. Entonces, en cada ronda lo que haremos es una acción, cada uno, que lo primero que haremos siempre es mover el elefante. Ahora de inicio, imaginemos que yo me coloco aquí y tú te colocas aquí. Podemos escoger dónde nos ponemos y puede haber infinitos elefantes en cada zona. Vale. ¿Vale? Lo primero que haremos siempre, es opcional, pero si queremos lo podemos hacer, es mover el elefante. Si lo movemos uno, será gratis. Si lo movemos dos zonas, tendremos que pagar una moneda por cada zona extra que vayamos a pasar. Vale. ¿Vale? También algo a tener en cuenta es que si sobrepasamos, como acabo de hacer ahora, la posición del marajá, lo que tendremos que hacer es, recibiremos una penalización. Depende de la fase, o sea, de la década donde estemos. Si estamos en la década 1, recibiremos una penalización de un punto de prestigio. Vale. En la década 2, 2 y en la 3, 3. Vale. ¿Vale? Esto va aumentando. ¿Vale? Pero bueno, imaginemos que pues yo me he quedado aquí para no recibir la penalización del marajá. Segundo paso que tenemos que hacer es escoger un grupo de meeples, de trabajadores de alguna sección. Secciones son esto de aquí. Esto es toda una zona, pero secciones son las partes pequeñas. Y cogemos todos los meeples de esa zona. Por ejemplo, imaginemos que yo cojo este mismo, ¿vale? Que tiene dos. E iría colocando en las siguientes un trabajador en cada casilla disponible. En este caso acabaría aquí. Otra cosa opcional que se puede hacer para avanzar más, para avanzar extra, sería, pues, por ejemplo, este no lo quiero colocar aquí, pago una moneda en esta zona y avanzaría aquí. Voy a hacerlo tantas veces como quiera, pagando, obviamente. ¿Vale? En este caso no pagaría y la dejaría aquí. En el caso de que en alguna zona esté totalmente lleno, pues no se puede colocar en esa, se va a la siguiente sin pagar. Vale. ¿Vale? Y donde acabe el último trabajador y con el color que acabe, podremos hacer las acciones que son estas de aquí. Estas losetas se dividen en dos zonas. La parte de abajo, que es la que está tocando siempre a la zona del templo, es la acción principal, que esta la podemos hacer siempre. Y luego está la parte de arriba, que tiene un fondo con un color, que la podrás hacer solo si el trabajador coincide con el color de la acción. El último que dejas. El último que dejas. Entonces, yo, por ejemplo, si escogiera esta loseta de acción, podría hacer las dos. Podría hacer, en este caso, recibir una moneda y la acción de arriba. Si eligiera esta, como no es blanco el meeple que acabo de llevar, solo podría hacer la acción principal. ¿Vale? ¿Y tú los dejas en el orden que estaban o como quieras? Estos como dos, quieras. Vale. Los puedes colocar como quieras. Así puedes jugar también con qué color acabas para hacer la acción que te interese más. Sí. Y luego, por último, algo que también... una tercera acción que se puede llegar a hacer es la acción del elefante si hay un elefante en la zona que has acabado. Vale. En este caso sí que coincidiría. Si yo eligiera esta loseta, por ejemplo, podría hacer la acción de abajo, la acción de arriba, porque coincide con el color amarillo, y aparte de la acción del elefante, que simplemente es hacer una acción principal de la loseta que quiera, aunque repita, podría hacer la misma. Si no tengo el elefante, pues nada, no podría realizarlo. Vale. Ya está, tan simple como esto. Después, ahora explicaré también qué es cada símbolo de acción, etc. Después de que yo haya terminado mi turno, los otros jugadores, en este caso tú, lo que harán es, si quieren, seguirme, y si puedes. En este caso, tú tienes tapado el icono del trabajador amarillo. Como yo he acabado con el trabajador amarillo, si tú quieres me puedes seguir y realizar la acción. Exacto. Si quieres seguirme, lo que puedes hacer es la acción de esta loseta de aquí que esté asociada al trabajador en amarillo, en este caso. Vale. Solo si quieres. Lo que pasa es que al hacerla, cada jugador que lo haga me da, si no me equivoco, creo que es una moneda y un punto o algo así. Vale. ¿Vale? Esto ahora repasaremos. Pero bueno, esto lo voy a volver a colocar como estaba. Estaba aquí y está aquí. Vale, más o menos. Más cosas. Esto es una ronda, ¿vale? Hacemos la acción, movemos el elefante, cogemos un grupo de meeples, los vamos colocando y hacemos la acción que queramos
teniendo acciones extra si se asocia con el mismo color y aparte tenemos el elefante en esa misma zona. Vale. Luego más adelante veremos que también después de realizar esto lo que podríamos hacer es mover a nuestro elefante, ¿vale? Estos pasos están al final indicados en esta zona de aquí, que es bastante autoexplicativo, es mover elefante, mover trabajadores y luego si desbloqueamos esta loseta podemos volver a mover el elefante si queremos, vale. Siempre es opcional, ¿vale? Entonces vamos explicando también un poco cada acción, etcétera, que así iremos viéndolo todo. Están, por ejemplo, bueno, las acciones de obtener monedas y obtener recursos. Esto al final es vale. Lo de siempre, te indica el símbolo, en este caso es cobre, aquí dos de mármol o una de cobre. Habrá alguna en algún... bueno, en este caso no ha salido ninguna, no sé si había alguna o no, a lo mejor. Pero bueno, ahí habrá algunas de oro, etcétera, vale, y de monedas. Luego, otras que salen con un librito, que será de obtener, bueno, de subir en el track de esa categoría, ¿no? En este caso vale. Te sale este de aquí. Pues sería subir uno, recibiría el beneficio que está justo a la derecha, vale. Ahora veremos todo esto, y ya está, ¿vale? En el caso que llegue en algún sitio que tenga un relojito, estos serán beneficios del final de década, ¿vale? Vale. Que, bueno, tendremos como permanentes de hasta final de década. Bueno, hasta final de década, no, o sea, sí, tenemos sí. Como permanentes, ¿vale? Vale. Habría vale. Alguno que, por ejemplo, te da... este caso aquí, pagar menos cuando tengas que pagar impuestos, vale. ¿Vale? Cuando sale aquí... Vale. Ah, bueno, importante también, que no lo hemos hecho. Cada vez que se coloca alguna loseta o lo que sea que tenga un saquito, tenemos que subir uno el track de impuestos. Como en este caso el objetivo tiene un saquito, lo subimos uno ya, directo. Vale. Esto no, era importante, lo teníamos que poner ahí. Vale, otras acciones que podemos encontrar. Bueno, esto es lo mismo con el track este de aquí. Y no sé, bueno, y luego están estos que están con un interrogante que podemos elegir el que sea, cualquiera de los tres, ¿vale? Luego, estas acciones de aquí, cuando sale un martillo, veremos que hay varios colores y cada color indica una zona determinada. Por ejemplo, el color blanco, a ver si lo veo por aquí, el color, vale, el color blanco es esta zona de aquí, vemos que hay el martillo blanco, vale. Que es la zona de almacén. Para hacerlo tendremos que pagar un mármol y pagando un mármol lo que podríamos venir aquí y comprar una de estas losetas, ¿vale? Vale. La colocaríamos en nuestra zona, sacaríamos nuestro cubito, lo pondríamos en nuestro elefante. Y aparte, como tiene el saquito en este caso, pues subiría uno el track de impuestos. ¿Esto qué nos da? Básicamente nos da más huecos donde poner recursos. Si sale con el interrogante, la exclamación esta, pues será un efecto inmediato. Y si no, serán efectos permanentes que podremos ir aplicando. Vale. ¿Vale? Luego ya iremos viendo también cada uno de ellos. Luego el martillo marrón. En este caso, bueno, esto es escoger una u otra, ¿eh? Cuando sí, hay sí. Varios colores, vale. Es escoger alguna. Cuando hay el martillo marrón, es esta zona de objetivos de aquí. Vale. Es básicamente, pues, colocar uno de nuestros objetivos vale. En la siguiente zona. Recibiríamos el beneficio que tapemos. En este caso, quiere decir cualquier tipo de recurso, de sí. Mármol, cobre o oro. Luego dos monedas y luego dos puntos de victoria, vale. de prestigio, que le llama. Vale. Y luego el martillo, el martillo dorado, que es esta zona de aquí del mahut, vale. Pues lo mismo, cogeremos una loseta de mahut, la que nosotros queramos, y la podemos colocar en alguna zona libre de nuestra zona de mahut. También pondríamos el cubito en el elefante, etc. Una vez están cubiertas estas zonas, ya no se pueden cambiar. Vale. Esto es importante saber. Vale. ¿Vale? Entonces, tenemos... algunas losetas que nos van a sobrar de aquí claro. Y no podremos comprarlas todas de ahí. Claro. Están justas para que podamos comprar todos tres. Claro. Vale. ¿Vale? Esto es la acción del martillo. Luego, otras acciones que tenemos. Bueno, aquí lo mismo, ¿vale? Porque tenemos blanco o dorado. Hay algún martillo que puede tener las tres. No sé si habrá alguna o por ahí. Bueno. Esta, por ejemplo, es de obtener cualquier tipo de recurso. Esta de aquí es hacer una acción de mahut, vale. de la loseta que tengamos aquí.
la acción donde salga este especie de templo es una acción de mercado, que nos iríamos a esta zona de aquí, está indicada aquí, vale. Y podemos comprar o vender cualquier número de recursos y de diferentes tipos. Vale. Lo que pasa es que no podemos comprar y vender en una misma acción. Ah, vale. ¿Vale? Cuando compramos, lo que haremos es empezar por la parte de abajo, pagando el coste que nos indique a la derecha. En este caso, pues yo, por ejemplo, si compro 2 de mármol, pues tendría que pagar 1 y 1. Y al revés, si queremos, lo que queremos es vender, empezaremos rellenando también por la parte que esté vacía más abajo del todo. Si tiene algún beneficio, como es estos casos, al taparlo recibiríamos un punto o lo que ponga, y recibiremos los ingresos que también nos ponga. Si está totalmente lleno y queremos vender, lo dejaremos en la reserva y recibiremos el mínimo. Vale. Y lo mismo cuando queremos comprar. Si está vacío, pagaremos el máximo, en este caso 2, y hasta ahí lo pillaremos de la reserva. ¿Vale? Cada vez que hagamos una acción de mercado, también es importante que cogeremos un cubito de nuestra reserva de allí y lo colocaremos en nuestro elefante, si tiene espacio. Vale. Si no tiene espacio, pues no podemos subirlo. ¿Vale? ¿Y te da un punto de prestigio? O... No, eso es si se vacía tu zona del todo y haces una acción de mercado, vale. En vez de poner un cubito, recibes un punto. Vale. Más cositas. Así de acciones que vea por aquí, creo que no me he dejado ninguna. No. Ah, mira, aquí estaba la deuda, que no la veía por ninguna parte. Así nivel de acciones, creo que está bastante todo. Luego nos falta, por ejemplo, las acciones de Mahut. Bueno, este es recibir un mármol y una moneda, subir uno en el track del que queramos, una acción de construcción, una de mejora, de cualquiera de las zonas, vale. La que nosotros elijamos, sí. Un punto de prestigio y una moneda, un tipo de recurso que queramos y una acción de mercado. Vale. También lo mismo, cuando tenemos que colocar algún cubito de nuestro tablero al elefante, si está lleno, no se deja en el tablero, sino que se irá a nuestra zona de mercado. Vale. Vale, esto es importante saberlo también. Y ya por último, también están estas losetas de puente, que se le llama, que son puntuaciones o beneficios que nos podemos llevar en cada década. En esta primera, al realizar cualquier acción de mejora, si lo hacemos, recibiremos una moneda. En la segunda, si hacemos una acción de mejora, recibiremos un punto de victoria. Y en la tercera, por cada acción de mercado, pues un punto de prestigio también. Vale. ¿Vale? Y poco más. Luego, también, la ficha esta, cuando la desbloqueemos, si le damos la vuelta, veremos que tiene un símbolo de elefante con 4 flechas. Esto lo podemos gastar durante nuestro turno de un solo uso, y lo que podemos hacer es teletransportar el elefante a la zona que nosotros queramos, vale. Sin recibir penalización de pasar al marajá ni nada. Vale. ¿Vale? Y... Vale, y por último, a partir de los 2 jugadores, como que tenemos aquí los distintos meeples, lo que podemos hacer es, cuando el marajá avance, lo que podemos hacer es la acción de seguimiento de ese color. Vale. ¿Vale? Vale. Y este símbolo es hacer la acción de puente. Ah, vale, pues esa acción me faltaba, correcto. Sí. Este símbolo es la acción más importante de todas y me la estaba dejando. Se trata de la acción de donación. Vale. ¿Cómo se hace? Dependiendo de dónde tengas el elefante, harás la donación a una zona u otra. En este caso, como yo estoy aquí, haré la donación en esta zona de aquí. Si estoy ahí en el norte, pues en esta y así. Lo primero que tienes que saber es cómo puedes hacer la donación. Si no tienes cubitos de donación en el elefante, no puedes hacerla. Vale. Si tienes, perfecto. Puedes hacer, no sé si puedes realizar más de una en una misma acción, diría que no. Pero básicamente es hacer pagar los recursos que vengan indicados al lado. En este caso, pues si quiero hacer una donación en esta zona de abajo, pago una de mármol, cogería un cubito de mi elefante. Si tapo algún símbolo de puntos, sí, recibo en este caso un punto y ya está. Luego, si más adelante, imaginemos
que tú tenías una aquí. Me subo un segundo nivel, lo que pasaría es, por ejemplo, la coloco aquí, ganaría 2 puntos, pago estos recursos. Yo recibiría primero estos puntos, 2 puntos, y luego cada cubito que haya por debajo, que lo esté sosteniendo, recibirá 1 punto. Vale. Y no es acumulable, ¿vale? En este caso, si aquí hay otro cubito y uno se pone aquí, los de abajo del todo no recibirán nada. Solo los que estén directamente por debajo. Esto lo vuelvo aquí. Vale. Esto es la acción de donación. Y entonces, al final de la década, cuando hayamos pasado toda una ronda, digamos, que el marajá haya vuelto a su posición inicial, tendremos que seguir aquí ponía una serie de pasos. Vale, lo primero que haremos es mirar quién tiene mayoría en cada zona de donaciones. Quien tenga la mayoría se llevará los puntos indicados en cada zona. En este caso, por ejemplo, la que apuntaba más es esta de aquí. Si tú tienes mayoría, te llevarás 4 puntos. Vale. El resto, nada. Solo habrá un punto dado lo que se lleven cuando se coloquen. Luego pagaremos impuestos, también restando los descuentos que podemos tener de este track de aquí. Y recibiremos ingresos por los relojitos que tengamos. En este caso, por ejemplo, algunas cosas que tenemos aquí. Este primero de este track es, cogemos un cubito de donación de la zona de mercado y nos lo llevamos al elefante. Del segundo track podemos recibir un recurso cualquiera y si llegamos al segundo, otro recurso cualquiera. Del tercero simplemente ya son descuentos de impuestos o en este caso aquí que te llevas una moneda y un punto de prestigio. ¿Vale? Y luego la zona de arriba del todo de los tracks, esto es, si ya llegas arriba del todo y haces otra acción de mejora de ese track, pues te da ese beneficio. Vale. Y la última casilla es de final de partida, que te permite puntuar pues, 1 punto por cada cubo de donación que hay en el elefante, 1 punto por cada recurso que te quede en el almacén y lo mismo con las monedas que te queden en tu almacén. Vale. Y ahora sí. Ahora sí, que creo que ya no me he dejado nada. No, creo que está claro, ¿eh? Sí, pero bueno, ya, como veis es bastante sencillito, tampoco tiene mucha cosa. Lo que sí que tendrá más complejidad, creo yo, será la parte de gestión, las acciones con esto de los meeples, de con cuál acabo y todo esto. Pero bueno, veremos a ver qué tal nos sale la partida. Lo vamos a dejar por aquí. Voy a ganar. Oh, espero que no. Y nada, y nos vemos en la segunda parte del vídeo. Estar atentos que habrá partidita. Adiós.